Debemos decir todos que la verdad está increíble. Sin embargo, King, tenemos en pantalla Oracle, aquí de Dreammakers con Shaheen, el muñeco problemático, ¿no? El muñeco que te hace pensar mucho. Y Ardul, que viene con esta Yun, ¿no? Un personaje que también te pone un problema tremendo sobre la mesa. Correcto. Tengo ganas de ver cómo lidia Oracle con Yun, porque estoy seguro de que es una de las personas que más se la ha estudiado, sobre todo para jugar contra ella. Y para ver, porque es que Abdul también está, para mí está siendo sorpresa, ¿eh? Ha consolidado muy bien el torneo, que por más que tú tengas un seed, no es difícil. O sea, no es fácil perder esas primeras rondas, pero sí es difícil que te condicionen, porque al fin y al cabo tú deberías de ganar la mayoría de las partidas. Y cargar con ese peso no es fácil mentalmente en un juego como este. Aún así, Oracle, mira cómo salva distancias. Y Ardul, que parece, como bien decías antes, que está enchufado aquí con Yun. Se nota que la ha mirado. Y mira que se pueden venir problemas de ese Canarias. Y sí, aquí Oracle, que empieza perdiendo en la primera ronda. Ardul, que se pone por delante. Vamos a ver si el jugador de Dreammakers consigue solucionar lo que le propone. En el side step, ahora mismo, le ha cruzado perfectamente por el lado. Confirma el combo a la perfección. Ese whip, buen techeo por parte de Ardul. Vas a ver, muy bien. Está súper atento, Ardul. Tiene el Sharingan activado este muchacho. Está aquí atento a cualquier tipo de Sly que pueda venir de Oracle. Bastante bien la presión ahora por parte de Ardul. Mira Oracle, que no sabe cómo quitárselo de encima. Viene ahora de nuevo Selaucher, aquí que lo va a llevar a París. Va a ser ronda 2-0 de momento en el marcador. Jun, que se pone por delante en estas Winner Semis. Ardul, que puede ser la sorpresa. Madre mía, ese Wave Punish por parte de Oracle ahora. Buscando maximizar el daño. Bien, bien, ahora tiene la presión. Con Chica Doom recuperarse. Y la gente en el chat también, que está apoyando a ambos. También aquí Baxito, que nos dice que también es una leyenda Ardul. Aquí con medio tubo, vamos a ver si consigue hacerlo real, hacerlo de nuevo para colocar el 1-0 en partidas en el marcador. Olate, que encima la barra se va para arriba, pero no. ¿Cómo se le acaba de agachar Ardul aquí? Que va a venir un castigo bastante bueno. King, esto puede ser muy bueno para el jugador de Yun, ¿eh? Sí, de hecho, ahora mismo estando en hit y todo, Yun puede hacer magia negra. Bien, la presión. Muy buena reacción en el huequito que había en la stream, meter el hit. Se nota ahí los deberes de Oracle. Bien, momento difícil, ¿eh? Puede ser el 2-2 de Oracle, o que Ardul no termine de consolidar la ronda, o termine de poner un 3-1 y toda la presión para el seed 1. Claro, es que ahora la situación meta de Ardul tiene que ser en plan, buah, que me queda una ronda para ganar. Entonces, ahora mismo yo creo que tiene que tener la presión. ¡Madre mía, si soy bestia! Ni presión ni nada. Aquí está decidido a ganar el muchacho. ¿Cómo está castigando? ¡Óptimo! Ardul ahora, que está jugando increíble. Aquí sigue, poquito a poco, presionando esos pokés que van llegando. Oracle, que de momento pierde la primera partida. Se la va a quedar a Lur. Malos a la cabeza. Atención, que puede ser el campanazo. Pero ya sabéis que Dreammakers se apoyan aquí unos a otros. Mira aquí Corrales, que viene la a susurrarle al oído. Estar flipando de Oracle, ¿eh? De decir que pero ya pasaba aquí. Me gusta, mira, aquí Ardul impasivo. Tan yo concentrado en la pantalla aquí, no quiere perder ese momentum, ese focus. Es un robot, solo quiere ganar, no tiene sentimiento, solo tiene victoria programada. Y a lo callado, ¿eh? Porque Ardul ha atropellado en la partida anterior y aquí no se achanta contra Oracle, que viene de ganar el último torneo. A ver si consigue levantar esta partida para al menos colocar un 1-1, porque esto sigue siendo FT2, ¿eh? Aquí sí, una partida está Ardul de colocarse en las Winners Finals, ¿eh? Es que, no sé, estoy flipando en este torneo, la verdad. Si hubiera hecho la quinela, habría fallado. Eso también. Y bueno, muy respetuosos, ¿no? Los jugadores en este torneo. Muy puto con Kicharch, he visto, ¿eh? Bueno, el Kicharch es una forma de respeto agresiva. Buena manera, es muy buena manera, ¿no? De descifrarlo. Aquí sigue Ardul, que castigaba de nuevo. Slide que viene por parte de Oracle 99, el canario que está en problemas. Las rondas, de momento, ningún huequito, ningún iluminado de ambos jugadores. Pero ahora va a ser el que juegue con el bajito frente a Oracle, que está defendiéndose los saltos de Jung aquí, que tampoco consigue agachárselos. Oracle, que está muy condicionado frente al juego que le propone Ardul, que está siendo tremendo, ¿eh? Sí, wow, el parry, intentando buscar los huecos y no le deja, Ardul. No le, o sea, Ardul no le deja ningún hueco para esto. A la mínima que le deja, parry. Ala, que piénselo. Muy bien, bueno. Ahí el DJ. Y bien, con el follow-up.
Qué bien Oracle, ahora que ha terminado de cerrar una ronda que se le podía complicar. Siempre es bueno estar un pasito por delante y a ver si sigue al mismo nivel, porque Ardul ha venido aquí a llevarse el torneo, no ha venido a perder contra nadie. Mira Oracle, qué bien lo hace, cómo se cuela. Genial ahora el Menchegui, que sigue presionando desde las islas directamente para seguir consolidando el torneo como Seed 1, buscándolo de nuevo. Van llegando… ¡Vino! Le entra. ¡Apareció! Pero tiene muchísima vida, Shaheen tiene muchísima vida. Oracle, aquí Ardul tiene… Complicado, sí, ¿no? Pero tiene mucha vida gris. Es que se puede recuperar esa vida gris ahora mismo Ardul. Y todavía tiene barra, eso íbamos a decir. Sí. Y bueno, ahora si gasta el hit, directamente se cura. Aunque mira tenga eso. El otro bloque. Sí, madre mía. ¿Dónde está la ventaja de vida ahora? ¿Eh? ¿Dónde está? Madre. Mira, ahora se cura el resto. ¡Qué maravilloso! Nada, como dice… ¡No! Creo que eso va a impactar. Nada, buen castigo ahora que viene de Ardul para colocar el 1-1 en rondas. ¡Madre mía lo que se acaba de curar aquí! Jun, que parecía que estaba en problemas, pero tú tranquilo, ¿no? King, como bien decías, que todavía le queda que se cure. Claro, claro. Jun tiene 2 barras de vida. Así funciona. Es un boss. Qué bien, tranquilo. Ardul ahora, sin jugársela demasiado, jugando en esos frames cortos, bokeando. Aquí ahora que le ha vaciado medio tubo. Bien, ahí ahora con el castigo lo defiende en 4. No consigue confirmar el combo, pero… ¡Uy, se ha muerto! Pero bueno, Ardul, hermano. Si no, está on point, ¿eh? Ardul está on point. Aquí tequeo de presa muy bueno por parte de Ardul ahora. Oracle presionando también con esos keep-ups. Aquí también jugando en frame cortos ahora ambos jugadores. Pero vaya Saiste, qué castigo lo levanta Ardul. Lo manda al cielo del Coliseo directamente desde Madrid, aquí en el área cero. Qué bien termina, un cuartito de tubo menos. Ahora de nuevo lo busca. Se lo ha comido ya muchas veces Oracle y no sabe cómo frenar, ¿no? Correcto. Esa avanzada Ardul. Creo que te está encontrando la manera de jugarle, de adaptarse al muñeco, aunque no pasa nada. Tiene un bajito counter que le va a dar otra oportunidad para pensar. Pero podemos ver el sudor en la cara de Oracle ahora mismo. ¡Qué bueno! Ahora mira, Oracle, que levantaba la ronda anterior como un titán, como un Seed 1 del torneo, como lo que debe ser, como lo que está escrito. Sigue pokeando, no quiere cubrirse ni un momento. Activa el hit, la barra que va a jugar parte por parte del canal. Lo hace bastante bien, Ardul que tiene que defender. A los momentos, el size del castigo va a ser bastante bueno. ¡Vaya ronda que cierra Oracle! Bien, bien, remontando algo que parecía remontable. ¡Vaya bestia, tío! Pero Ardul no reacciona, él sabe que va a ganar. Parecía que lo tenía ahí. Y, o sea, ha sido modo mechero, ¿no? Ha salido el gas, ha activado la chispa y ha incendiado. Sí, ha sido activar el hit, tirar para adelante esa última ronda y conseguir sacarle el perfect ahí. Ha sido tremendo. Ahora lo que ha hecho Oracle. Escenario que escoge el bueno de Ardul, la buena de Jun, para seguir intentando pushear a ver si consigue derribar al titán del torneo, el sitio 1, que es Oracle. Luego es un muy buen escenario porque es pequeñito. Es pequeñito, entonces puede llevarlo rápido a la pared y hacer su presión tranquilamente. Que madre mía, le ha borrado la barra de vida en un momento. Ahora tienes que adivinar, presión. Muy bien, ese Richard para cortarle el ritmo. Ahora es importante, ahora tienes tiempo de pensar. Y luego, ahora el que tiene la ofensiva va a ser Oracle. Sí, un cuello ya medio, casi medio tubo fuera. Eso de la cámara lo odio a muerte. Eso es algo que, por favor, parchen. ¡Qué buena, por favor! Usando el quita de esa distancia. Ardul está on fire ahora mismo. Sí, y por delante en rondas. El problema que tiene que solucionar Oracle aquí, jugando un pelín más safe, aquí ese homing que lo buscaba, que era alto, pero no pillaba Ardul tampoco hacia 6 de jugador de Jun y se lo agachaba. Mira cómo está atropellando ahora. Es que parece ser que atropella Ardul, atropella Oracle. No hay término medio. Es un juego… Ahora mismo los dos tienen que jugar así, porque es que claramente, de forma defensiva, se están como anulando mucho. Tienen que ir agresivamente todo el rato. Bueno, aquí doble, triple, condicionando Oracle ahora jugando con el piedra, papel, tijeras, ¿eh? No te agachas, te dejo el tobillo para la última. Te dejo el tobillo para que te lo venden cuando termines la partida. Con muchísima vida Oracle ahora, pero Ardul que sigue teniendo esa vidita gris, también tiene la barra disponible, sigue presionando, se lo cubre bastante bien, venía al medio. No quiere que se cure. No. La ha hecho muy bien aquí, ¿eh? No quiere que le pase lo que le ha ocurrido en la anterior ronda que perdió. Tenemos un Oracle mucho más agresivo. Espera un poquito su turno, pero a la que tiene la opción va para adelante con un caballo. Bien, ahora ahí rodando. Va a tenerlo contra la pared ya. Tiene la presión, positivo, presión, no le deja pensar. Qué bien. No le quiere dejar respirar, no le apetece lidiar con Jun.
No, no, ahí también en neutro está tocando, bueno, está tomando mejores decisiones Oracle, está tocando en el momento justo y yo creo que eso es lo que le ha pasado factura a Ardul, porque estaba jugando muy bien, pero en ese momento en el que ambos os estáis mirando, sí, ahí ha sabido o ha tenido un poco la fortuna, ¿no? Oracle, de que ha tocado esos botones que Ardul pues ha tocado a lo mejor otro y haya salido perdiendo. Sí, sí, luego eso, no le quería dejar activar hit, una vez lo activaba no quería que pudiera curarse vida, le iba rascando vida sin parar. Muy, muy bien ahí Oracle, muy centrado en lo que tenía que hacer, lo sabía y lo ha ejecutado. A dos rondas ha estado Ardul de darnos otra o sea, otra sorpresa, ¿no? En el torneo, porque ya antes lo escribían por el chat, ¿no? Decían, sorpresa, pero si ya sabéis que es un... Bueno, aquí en el torneo ya es un seed 1, ha sido un claro, match, pero... como también dice Rivil, una partida muy dura, ¿no? Para, sí, para Oracle, sí. Y ha dado el do de pecho, ¿eh? Y bueno, y en losers, que se tienen que enfrentar. Bueno, no sé si caen en...